Jóvenes estudiantes, en esta oportunidad tocaremos el tema conservación de la energía en cuerpos rígidos. Planteamos el problema: el brazo y el asiento del juego mecánico tiene una masa de 1,5 megagramos, con el centro de masa localizado en el punto G1. El pasajero que está sentado en A tiene una masa de 125 kilogramos con su centro de masa en G2. Si el brazo se eleva en una posición de 150 grados con respecto al centro de giro y luego se suelta desde el punto de reposo, determine la rapidez cuando muestra un instante para el ángulo de 0 grados con respecto a su centro de giro. El radio de giro del brazo con respecto a G1 es 12 metros y con respecto a su centro de masa G1. Ignore la estatura del pasajero. Muy bien, vamos a la resolución del problema. Lo primero que tenemos que evaluar en ello es las posiciones de lo que viene a ser con respecto a G1 y G2 y el nivel de referencia. Tenemos entonces ahí que nuestro nivel de referencia pasa justo por el punto de giro para lo que tenemos en nuestro sistema. Tomaremos en consideración las distancias del nivel de referencia haciendo el uso de las razones trigonométricas. La energía potencial. Comenzamos a evaluar la energía potencial ya que tenemos las medidas con respecto al nivel de referencia en la posición vertical. Digamos, la energía potencial 1 es masa por gravedad, por lo que viene a ser la posición vertical 1 más la masa por la gravedad para la posición 2 y reemplazamos los valores. Al reemplazar los valores encontramos que para la posición 1, la energía potencial 1 es 72.213,53 joules. Ahora nos trasladamos a la posición 2, es decir, a la posición final. Encontramos que ahí la energía potencial también es menos la masa por la gravedad con respecto a la posición G1 y menos la masa por la gravedad con respecto a la posición 2. Es negativo porque se encuentra debajo del nivel de referencia. Reemplazamos los datos para cada caso y encontramos que la energía potencial en 2 tenemos menos 83,385 joules. Ya tenemos evaluado entonces la energía potencial para la posición inicial 1 y también para la posición final en 2. Vamos a evaluar la energía cinética. Sabemos que la energía cinética en 1 es igual a 0, ya que parte de reposo. Pero tenemos energía cinética en 2, ya que tenemos un desplazamiento. Entonces tendré que la energía cinética en 2 viene a ser la energía cinética con respecto a lo que viene a ser la traslación y también tenemos la energía cinética con respecto a la rotación. Reemplazamos los valores para cada caso y encontramos que la energía cinética en 2 es 145.000 veces la velocidad angular al cuadrado. Muy bien, con esos datos ingresamos ahora a la conservación de energía. En la conservación de energía, no olvidemos que tenemos la energía cinética para el punto inicial más la energía potencial para el punto inicial es igual a la energía cinética para el punto final con la energía potencial para el punto final. Reemplazamos los datos, tanto de energía cinética como potencial, para la posición 1 o inicial, y reemplazamos también los datos para energía cinética y potencial en el punto 2. De ahí encontramos que la velocidad angular es 1,0359 radianes en cada segundo. Y con ello ya podemos encontrar la velocidad en el punto 2, dado que la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Multiplicamos el radio de giro, que tenemos 20 metros, por la velocidad angular y esto nos da 20,7 metros en cada segundo. No te olvides, siempre recuerda que la energía potencial se determina en dos
tipos: la energía potencial gravitatoria y la energía potencial elástica. De igual manera, no te olvides que la energía cinética también se evalúa en dos partes, tanto la energía cinética de traslación como la energía cinética de rotación. Una vez más, muchas gracias por la atención prestada.